7 de la mañana, 12 minutos, agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas en esta primera edición para hablar de lo que ocurrió ayer con el juicio oral contra Jeanine Áñez y sus colaboradores. Para esto, quiero darle la bienvenida en esta mañana a doña Sonia Brito, que es embajadora de Bolivia en Italia. La vamos a saludar. Embajadora, ¿cómo está? Buenas tardes allá, desde estudios acá en Bolivia. Milton Guzmán la saluda. Buenos días para ustedes, Milton. Un gusto desde Roma poder saludar a mis connacionales bolivianos. Un abrazo cariñoso desde acá. ¿Qué hora tenemos exactamente allá, embajadora? En este momento son las 12:10 de mediodía. Arrancando ya la tarde, entonces. Entremos en materia, embajadora, y usted ha sido parte, por supuesto, y ha conocido mucho de lo que ha pasado el año 2019 en nuestro país. Ayer el juzgado primero de sentencia anticorrupción, después de iniciar y comenzar este juicio oral, toma la decisión de dejar sin efecto el auto de apertura de juicio oral contra Jeanine Áñez y sus colaboradores. ¿Usted cómo ha visto esta determinación que ha asumido el juzgado primero de sentencia anticorrupción? La verdad, vemos con profunda preocupación estos esfuerzos que está haciendo la defensa de la señora Áñez para dilatar los procesos, ¿no? Es necesario que se esclarezca la verdad, que se investigue a profundidad, siempre en el marco del debido proceso, pero es necesario que se dé la cara de una vez por los delitos que se cometieron de lesa humanidad, fundamentalmente en lo que a mí me tocó vivir en mi calidad de exdiputada ahora, pero en ese momento como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, y que vi de muy de cerca la vulneración a los derechos humanos que se dieron durante el mes de octubre, noviembre y, bueno, toda la gestión de la señora Áñez. Lamentamos muchísimo que se esté dilatando. Vemos que esa es una forma recurrente donde muchas exautoridades, ¿no?, utilizan este método para dejar en la impunidad los casos. Quiero recordar el caso de Leopoldo Fernández, que también ese era un modus operandi, podríamos decir, de dilatar y dilatar y dilatar el proceso y nunca entrar en materia para hacer lo que corresponde en el marco de la ley, que es una investigación imparcial, siempre en el marco del debido proceso. Embajadora, el año 2019 usted era asambleísta nacional y ha vivido precisamente todo este proceso que ha tenido lamentablemente que pasar nuestro país. Ayer hemos escuchado hablar de las causas y cuáles serían los elementos que llevan a este juicio oral contra Jeanine Áñez, desde las vulneraciones a la Constitución Política del Estado hasta las vulneraciones al mismo reglamento de debates de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero usted, embajadora, nos puede contar cómo se vivió ese momento para los asambleístas del movimiento al socialismo, que tuvieron que pasar en muchos casos situaciones muy complicadas en nuestro país. Fueron momentos de zozobra para el pueblo boliviano, donde se había impuesto la violencia, donde se había organizado previamente durante muchos meses anteriores toda una idea que se fue trabajando en las mentes de las personas, en el ideario, etcétera, de un posible fraude que nunca fue comprobado y que, es más, a estas alturas la OEA quedó absolutamente expuesta y sabe que cometieron un gravísimo error para derrocar al gobierno de Evo Morales, ¿no? Lo que buscaban era sacarlo del gobierno, y bajo vías no constitucionales es que se forzó una supuesta sucesión constitucional que vulnera la Constitución Política del Estado, la legislación, los reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estuvimos en ese momento viendo primero todos los casos que nos venían llegando de violencias que se dieron, porque fue uno de los métodos que se utilizó, el terror.
el asustar a la gente, ¿no? El quemar las casas de los de las autoridades del MAS, el de presionar bajo tortura en el caso del hermano del expresidente Víctor Borda, exdiputado Víctor Borda, que fue obligado a renunciar bajo tortura del hermano, la quema de su vivienda, la quema de la vivienda de sus familiares. Quemaban, hostigaban a los familiares, quemaban las casas de gobernadores, alcaldes, autoridades, etcétera. Entonces, era un momento de terror, se buscaba, y ese fue uno de los métodos organizado, dirigido para generar, obviamente, el pánico entre la misma dirigencia. Lo que buscaban era descabezar al movimiento al socialismo. Una vez ya habiendo renunciado el presidente y el vicepresidente y la presidenta de senadores, buscaban que Víctor Borda no pudiera asumir esa responsabilidad. Entonces, fuimos amenazados, fuimos permanentemente, yo recibí amenazas de muerte para mí, a mi familia, a mis hijos, durante mucho tiempo, ¿no? O sea, durante el golpe y post-golpe, para que nuestra voz no pudiera ser una voz de denuncia de lo que veníamos nosotros informando a la gente, denunciando en nuestra labor de fiscalización como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, en un momento presidenta de la Comisión. Fue un momento muy, muy difícil, ¿no? Recibíamos denuncias de presos, de detenidos, sin los procedimientos correspondientes, asistíamos a los juicios, que a los procesos que se iniciaban, veíamos cómo absolutamente a todos los metían a la cárcel, supuestamente con cualquier tipo de faltas, fundamentalmente se utilizaba la figura de sedición y terrorismo, entonces la gente estaba en las cárceles, la gente estaba asilada, otra gente salió del país, ¿no? Y había se practicó esa política del terror a las autoridades, mientras que a los movimientos sociales la represión, ¿no? La represión con los tanques, las avionetas que sobrevolaban, especialmente en el Alto, en Cochabamba, en cualquier lugar donde la gente se manifestaba en forma democrática, cuando reclamaba su derecho a ser escuchada, cuando reclamaba su derecho en ese momento de reclamos por lo que había ocurrido con nuestro presidente, etcétera, bueno, entonces sacaron tanques, sacaron ejército, sacaron policía, y bueno, de ahí tenemos pues las dos masacres de Sacabarata. Además de un conjunto de otros sucesos que se dieron también de violación de derechos humanos. Ya hablando acerca de lo que ocurría como tal, el 10 de noviembre del 2019, la en ese entonces senadora Yanine Áñez, desde Trinidad, la capital del Bení, hacía referencia a los pasos para la sucesión constitucional y que supuestamente le correspondería a ella asumir la presidencia de nuestro país y de la Cámara de Senadores. Esto ya días antes. Al día siguiente llega a la ciudad de La Paz y en la Asamblea Legislativa ella da declaraciones a la prensa y hace saber que se habría convocado a los asambleístas del movimiento al socialismo para instalar una sesión, ya sea en la Cámara de Senadores primero y una sesión de Asamblea Legislativa después. Usted era asambleísta en ese momento, se la convocó, ¿existieron las facilidades para que usted pueda llegar hasta instalaciones de la Asamblea Legislativa y ser parte de esa sesión? ¿Cuál fue la situación? Porque, claro, ella dice, los estamos convocando y esperamos que lleguen, pero ¿cuál era la realidad? Usted era asambleísta, por favor. Sí, bueno, yo era diputada. En ese momento, primero debió haberse reunido la Cámara de Senadores con quórum, y esa Cámara de Senadores lo que correspondía en el marco de la Constitución era leer las cartas de renuncia del presidente, de la presidenta del Senado en ese momento, para luego elegir una nueva presidenta o presidente del Senado de la primera fuerza mayoritaria, que esta persona era la que correspondía que luego pueda convocar
a una sesión de asamblea de senadores y diputados, donde se tenía que recibir primero la lectura de las renuncias del presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional para recién proceder a tomar una determinación. No se dio este elemento. En el caso primero de senadores, tampoco hubo quórum, ¿no? Y ella lo único que tenía que hacer como segunda vicepresidenta era convocar a una sesión del Senado. Ese Senado tenía que reconstituir su directiva y recién podía convocar a una sesión de asamblea. Y no ocurrió eso. Prácticamente nos sorprendieron cuando ellos fueron traídos en avionetas, en helicópteros de distintos departamentos, solamente incluso los diputados y senadores de la oposición, ¿no?, fueron llevados a la ciudad de La Paz. En tanto, habían incluso bloqueos y, por supuesto, que nosotros no podíamos llegar, en el caso de los parlamentarios que no estaban en la ciudad de La Paz, ¿no? Y en el caso de los que estábamos en la ciudad de La Paz, tampoco nos dejaban entrar. O sea, había un cerco a la Asamblea Legislativa. Tanto es así que nosotros al final decidimos reunirnos, la militancia del MAS, que empezó a llegar de todas las... De toda forma, pudo llegar a La Paz, nos reunimos y decidimos entrar a la asamblea y hubo un cordón de policías donde no nos dieron entrar, nos golpearon y bueno, hubo una tal presión, nos acompañó la gente, el pueblo, que entramos a golpes, ¿no? Y prácticamente la buscaban Adriana Salvatierra para detenerla, para no permitir que ella apareciera, porque ella era la figura hasta ese momento. Era todavía la figura, era la cabeza de la asamblea en ese momento y buscaban detenerla. Entonces nosotros entrábamos con ella a querer participar de las sesiones de la asamblea y hubo un forcejeo y la querían detener y por eso todos teníamos cuidado. Logramos entrar muchos de nosotros, en el caso de la bancada de La Paz, especialmente nuestras compañeras diputadas decidieron incluso quedarse en las instalaciones de la Asamblea Legislativa porque no nos dejaban entrar ni salir. Entonces, por supuesto que no habían condiciones mínimas para una sesión y lo que ocurrió fue cualquier cosa. Fue una reunión de la bancada de oposición que decidió bajo un libreto autoproclamarse la señora Arias. Pero yo quiero decir un elemento que me parece importante en este momento. Áñez es la figura visible del golpe de Estado. Ella es la persona que tratan de utilizar su condición de segunda vicepresidenta para intentar legalizar el golpe de Estado, para decir que era una sucesión constitucional. Pero detrás de esto hubieron autores intelectuales y materiales que organizan todo esto. Esto no fue solo una responsabilidad de Jeanine Áñez, fue una responsabilidad de un grupo de personas de oposición que en la Universidad Católica Boliviana toman la decisión de que la señora Áñez sea la presidenta. Son ellos los que toman, organizan y la utilizan. Y obviamente la señora Áñez se presta y acepta ese rol y permite y ella ya coparticipa junto con ellos. Entonces, hay un nivel de responsabilidad no solo de Jeanine Áñez, sino de los que promovieron el golpe de Estado, los que dan órdenes al ejército para que salgan, los que dan la orden para que vayan a recoger a Jeanine Áñez desde el Beni, ¿no? O sea, hay personas que tienen que también dar la cara y dar cuentas al país de este golpe de Estado que se dio sangriento, digo, porque luego tuvimos pues cuántos muertos y heridos fruto de este lamentable suceso. Embajadora, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala. Se prevé que para mediados del mes de marzo vaya a reiniciarse este juicio oral y estaremos, por supuesto, atentos a cuáles vayan a ser las determinaciones que asuma la justicia boliviana.
que en base a los alegatos ha tomado esta determinación de dejar sin efecto el auto de apertura. Y estaremos, por supuesto, convocándola también, porque lo decimos, usted conoce bien lo que ha ocurrido, era asambleísta, era diputada el año 2019, y es necesario que estos testimonios se hagan conocer en nuestro país para saber a dónde apunta este proceso que se lleva adelante el caso Golpe de Estado 2. Muy amable, embajador, un saludo desde Bolivia. Muchas gracias por la invitación. Todos hacemos votos porque no se imponga la impunidad y se haga justicia en memoria de aquellas personas que han fallecido, que han sufrido, de esas viudas y de esos huérfanos. Exigimos, pedimos que haya justicia. Buenas tardes. Gracias. Ha estado con nosotros la embajadora de Bolivia en Italia, haciendo referencia a la determinación que ha asumido el juzgado primero de sentencia anticorrupción de dejar sin efecto el juicio oral contra Yanine Áñez y sus colaboradores. Pero tenemos que seguir hablando de este tema, porque dos excomandantes de las Fuerzas Armadas que operan